Con respecto a la esencia innata o la fitra en árabe, el Sagrado Corán, digamos, sostiene que el hombre ha sido creado a imagen, bueno, los cristianos dicen imagen y semejanza de Dios. Nosotros decimos ha sido creado por Dios y representa, como dijimos, a la divinidad, su esencia y atributos, pero en tanto criaturas, digamos, son creados por Dios, por lo tanto esa diferencia siempre queda. No es lo mismo el creador que la criatura por más que lo represente en el mayor grado posible, no deja de ser criatura y como tal no es Dios. No hay posibilidad de que el ser creado sea Dios, sino que el ser creado es, en ese sentido, en términos coránicos, está al servicio de Dios, depende de Dios, mientras que Dios no depende absolutamente de nada. Esa inclinación natural del ser humano, que es el ser del espíritu, tiene inclinaciones, tiene, digamos, tendencias, tiene deseos o deseos, ya interviene el alma, la voluntad. Tiene inclinaciones naturales como ser las inclinaciones animales, como por ejemplo la supervivencia, como por ejemplo el alimentarse, el reproducirse, el entretenimiento, la diversión, todas las, digamos, instintos animales, el sexo, etc. Y estas tendencias, desde el punto de vista de la enseñanza del Islam, son todas tendencias espirituales, de modo que tienen que ser sí o sí satisfechas, pero tienen que ser satisfechas de un modo ordenado, disciplinado, y sin que una obstruya a la otra o sin que la extralimitación de una conlleve, digamos, un defecto con respecto a las otras, sino de una forma equilibrada, justa. Por eso el hombre sabio sabe regular sus tendencias y satisfacerlas en una medida que sea buena para el conjunto, mientras que el hombre ignorante desarrolla algunas destruyendo otras y a la larga destruyendo el todo o alejándose de su capacidad, digamos, de crecimiento pleno y de felicidad plena y estable y profunda. Tiene además tendencias o inclinaciones que son específicamente humanas, que en el ser humano están dadas con una, digamos, diferencia cualitativa con respecto a otros seres, como ser la tendencia, por ejemplo, del amor a Dios, ¿no?, que existe en el corazón, el amor a la perfección, el amor a la tendencia a la sabiduría, la tendencia a la belleza, pero de una forma ilimitada. Los animales tienen estas tendencias, pero mucho más acotadas. En el caso del hombre es infinita, es ilimitada y es mucho más profunda, y realmente está por encima de las tendencias que desarrollan los animales. De modo que el ser humano es un ser superior que tampoco es un ser que producto de la evolución, sino que hay una diferencia cualitativa, digamos, ¿no? El mono o cualquier otro animal sigue con las mismas tendencias y conductas a través de millones de años, pero el hombre tiene cualidades infinitas, unas cualidades diferentes esencialmente con los animales que lo hacen distinto desde el primer hombre que conocemos hasta el último, y no hay, digamos, una diferencia cuantitativa como podría ser el caso de la evolución. En el caso de la evolución, si creyésemos en ella, digamos, más allá de la hipótesis científica, si tuviéramos ella como un hecho, tendríamos que tener cuantitativamente hablando, una diferenciación de distintos animales en distintas etapas de su proceso evolutivo y hombres en distintas etapas. Sin embargo, no es el caso. El hombre es hombre, el animal es animal, y hay una diferencia cualitativa entre ambos que no es producto, como dijimos, ni tiene diferenciación cuantitativa, ni es producto de un proceso, sino que realmente es una diferencia, digamos, abismal con respecto al autoconocimiento, con respecto al conocimiento de Dios, el amor a Dios, la solidaridad, etc. La tendencia a la sabiduría, la belleza, etc., que es incomparablemente superior a la de cualquier animal. Luego vamos a ver en la próxima entrega la visión de pensadores occidentales y la crisis que se está viviendo en relación al concepto de hombre y a la concepción del ser humano en Occidente, a partir de que se va separando históricamente de las enseñanzas proféticas, fundamentalmente de Jesús y de los profetas, y de modo que
va a ir tratando de autodesignar por sí mismo el autoconocimiento, el conocimiento del mundo, el conocimiento del objetivo de la creación, y vamos a ver lo que sucede cuando el hombre se separa de Dios y se separa de la guía de la revelación.